Bienvenidos al almuerzo ADN Roca. Hoy estamos aquí a tiempo, justo antes del almuerzo, Flor. Yo creo que hoy sí nos da tiempo de comer a la hora que es. Hoy sí, bueno, este es, no sé si será desayuno, será almuerzo o cena, pero algo es. No, y Flor, nos vamos con una idea tradicional, una cosa que desvaraba los hogares de nuestras abuelas y además de uno de nosotros también nos desvaró alguna vez, Pochi. Así es. El machucho de ají. El machucho de ají con yuca y suero costeño. O sea que usted hoy no se va a complicar la vida. Desde ya vaya anotando los ingredientes, por si no lo hace hoy mismo, lo hace mañana. Esto va a llegar un toque picante porque es entre ají dulce y también... Le vamos a agregar un poquito de picante. Listo, entonces Flor, saludamos primero que todo, antes de iniciar, Pochi, a todas esas personas que desde ya nos acompañan. Esperamos que en esta transmisión usted sea edificado, sea bendecido, se pueda reír y aprender a la vez con nosotros. Bienvenidos a toda la comunidad ADN Roca a este nuevo programa que es el Almuerzo ADN Roca, Pochi. Así es, sean bienvenidos todos y antemano les damos mucha bendición y que este momento sea edificativo para todos ustedes. Bueno, Flor, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar por el machucho. Aquí vamos a presentarle lo que lleva el machucho, porque no solamente vamos a hacer machucho, ¿verdad? No, vamos a hacer después un sancocho, donde va también, aquí hoy tenemos varios maestros, está Pochi. Hoy, y después viene Pochi, viene Your Lady, se mete así de... Hoy nos vamos a lucir Your Lady y yo. Sí, y yo aquí tengo que ser el que prueba y el que... Y puede. El auxiliar también. Ah, no, sí, yo soy auxiliar en cocina, también soy de la logística... Leñal. Leñal y logística probatoria, o sea, que prueba. Bueno, Flor, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, aquí tenemos para el machucho de ají, tenemos ají dulce o ají topito, como dice Your Lady. Tenemos cebolla, aquí tenemos la cebolla. Cebolla blanca. Cebolla blanca y cebolla roja o morada. Ahí vamos ya, ají, cebolla blanca, cebolla roja o morada. Tenemos ajo, sazonador. Aquí tenemos ají picante. Que este ají es el popular ají chivato, sí. Del Carmen de Bolívar, de la región de los Montes de María. Pero lo pueden reemplazar por el chile, por cualquier ají picante, ¿verdad, Pochi? Sí. También tenemos la sal. Vamos a acompañar este machucho con suero. Aquí tenemos el suero. Suero costeño de la popular Andrea Pérez y Levis. Tenemos la yuca. La yuca o mandioca, como también se le llama en otros lugares del planeta. No se vaya a embolatar, no, que la yuca y que parece que fuera ñame, no es ñame, es yuca. Ñame viene siendo este que está acá. Así es, vamos a atollar esta yuca con machucho. Y tenemos aceite. Este es para el machucho, esos son los ingredientes del machucho. Pero también tenemos unos ingredientes acá. Pochi, nosotros ya lo presentamos a la hora de preparar la sopa. Ah, exactamente. Que va a ser una sopa de Zaragoza con cerdo. Cerdo. O sea, que es una cuestión... Deliciosa. ¿Qué es la Zaragoza? Hombre, la Zaragoza es un frijol rojo un poquito más grande que el que ustedes conocen. Entonces, hoy vamos a preparar estas dos recetas que yo creo que nos pueden ser útiles como para compartir en familia, tanto como para emprender. Así que a aprovechar. Flor, entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, Ever, lo primero que tenemos que hacer es... quitarle aquí el topito al ají y sacarle la semilla. Oye, o sea que el trabajo es grande. El trabajo es grande. Y desde ya, Flor, el señor Roberto Montenegro se manifiesta enviando 1200 estrellas de parte del Punto Costeño en cabeza del señor Roberto Montenegro. Dios lo bendiga, señor Roberto. Usted, como siempre, gracias por la colaboración. Van 1200 estrellas del objetivo de hoy. Dios mío, nos faltan, estamos a 45.000, bueno, ya a 43.800 estrellas para lograr el objetivo. Nos queda esta transmisión y si Dios lo permite, otra más. Entonces, hoy por lo menos debemos lograr las 25.000 si queremos aspirar al objetivo. Muchas gracias, señor Roberto. Dios lo bendiga grandemente. Y a todos ustedes los invito a que compartan la transmisión para que más gente aprenda a hacer todas estas delicias. Bueno, vamos sacándole la semilla al ají.
y lo vamos echando en agua para lavarlo. Necesitamos la logística moscal presente que se quiere revelar el individuo. Entonces ahí tenemos que estar soplando con una tapa de icopor, con una tapa de olla o con lo que sea, pero para que no se acerquen a los alimentos. Bueno, yo creo que mientras que estamos haciendo este trabajo, la logística leñal debe ponerse en acción. Bueno, para eso voy, porque ustedes son las que mandan, yo soy un auxiliar que voy haciendo las preguntas. Como yo no sé nada de esto, yo estoy aprendiendo con ustedes y lo que sí sé hacer yo es preguntar. Entonces, yo me voy adelantando allá, pero echando un ojito para acá por si alguna duda. Así es. Bueno, el machucho es un plato tradicional. Les voy a explicar para que ustedes también entren en contexto. Estos platos nacen de la escasez, de pronto, de la falta de recursos de nuestros campesinos. Entre comillas, falta de recursos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, de repente, no tenían para comprar una libra de carne, no tenían para comprar el cerdo, proteínas como tal, carne animal. Y resulta que ellos contaban con sus cultivos. Y venían y se inventaban la liga, que es lo que nosotros llamamos liga, Flora, lo que acá... Lo que acompaña a la yuca, el acompañante de la yuca, del arroz. Sí, como quien dice, la proteína del plato. Exacto. Entonces, para nosotros es muy importante la proteína en un plato. Resulta que el campesino, al no tener para comprarse las libras de carne, las libras de cerdo, venía ahí, hacía un guiso, un machucado, machucaba todo este cuento, el ají o el tomate, porque también lo hacen con tomate. También se hace con tomate, sí. Y solucionaba el problema. Entonces le ponía 3 o 4 toletes de yuca a cada uno de los 15 pelados que tenían y lo acompañaban con el machucho de ají. Y 2 cachetadas de suero. Sí, el suero que no podía faltar, pues. Bueno, también queremos darle la bienvenida a la señora Noemí Rodríguez Escobar, a Dina Monsalvo, a Julieta Esther Páez Ortiz, que dice saludos desde Barranquilla. También Dina Monsalvo nos ve desde Barranquilla, o sea que la comunidad ADN Roca en Barranquilla se ha consolidado, pero fuertemente. Ciudad donde inició como que los primeros pininos ya en la práctica, se dieron en la ciudad de Barranquilla, de este gran proyecto que ustedes hoy tienen la facultad de ver a través de las redes sociales. Dios los bendiga a todos, bienvenidos, bienvenidos también a la gente que nos ve desde otros países, no solamente en Colombia. Y hablando de países, queremos saber, Flor, de dónde es que nos están viendo, porque hay gente que nos ve de aquí de Colombia, pero también hay gente en Egipto, hay gente en la China, hay gente en Venezuela, hay gente en Perú. Entonces, díganos de dónde nos ve para enviar los saludos como que ya más específicamente. Claro, para nosotros saber de qué parte nos están apoyando, entonces deben colocar de dónde nos están viendo para enviarles un saludo y enviarles esa bendición a su tierra donde cada quien esté. Sí, y sería bueno que la gente que, por ejemplo, nos ve de otros pueblos, inclusive de aquí mismo de Colombia o el que esté en el extranjero, nos diga de pronto, los que alcanzaron a escuchar la función, el porqué del machucho, nos digan qué es parecido al machucho o con qué se la ingeniaban allá en sus países, en sus pueblos, cuando no tenían la carne. O sea, ¿qué invento hacían sus madres en la cocina, sus abuelas, para que no se comieran la yuca, el ñame, la papa o el arroz vacío? Vamos a ver, vamos a compartir. Exactamente, o qué nombre le tienen en otras partes. Lady Cuadro dice, qué rico, mi viejita lo hacía y acá se llamaba chocho de ají. Chocho de ají. Chocho de ají. Bueno, lo que son las culturas. Acá el chocho es otra cosa. Acá el chocho no es sino otra cosa. Entonces todo va en la cultura. Por eso queremos saber de qué parte nos están apoyando, nos están enviando sus mensajes, para nosotros también aprender de cada cultura. Sí, claro, aquí todos estamos aprendiendo, pues. Aquí es como que vamos compartiendo conocimientos. La idea de nosotros es mostrar todas estas cosas que puedan servir para emprender, no solamente ideas basadas en la cultura colombiana, sino también
que se pueda compartir desde todos los lugares del mundo, porque así nos vamos a enriquecer mayormente en conocimiento. Así es, yo he aprendido mucho de muchas partes, pues de los comentarios que han enviado he aprendido demasiado, entonces eso me gusta. Bueno, le damos la bienvenida a Alina H. Vlogs, que también nos saluda, dice, buenos días Ever, saludos de Barranquilla. Al señor Jóbito Camargo Pulido dice, hola Ever, que siempre está también el señor Jóbito conectado. Yo creo que a todo el equipo de producción de ADN Roca ya les he conocido. Así que sí. Señor Jóbito, Dios lo bendiga, gracias por acompañarnos. Andrea López dice, rico, bendiciones. Raulison Arias Santana dice, el trabajo es grande, Pochi, pero el deleite es mejor. Eso sí, sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque este es un trabajo grande, ustedes saben, ir sacando la semilla allí por allí. Sí, porque es tan molestoso encontrar ese poco de semilla en el machucho, entonces, y lo dañino que es la semilla, porque esto se nos puede acumular en la vesícula, entonces, mejor es sacarlo. Bueno, dice Dayana Planta, dice, hola Ever, saludos desde Riohacha, habla Dayi, Dios te bendiga Dayi, un abrazo grande. Bueno, machucho también se le conoce acá en Colombia a las personas que son machuchas. Que son duros. Que son duros, por ejemplo, a la gente que... Voy a hablar claro, Pochi. Ajá. A la gente que tiene para darle de comer a los hijos y no le da de comer porque se va a tomar una cerveza. Eso es machucho. Ese es el que le dan... Eso es machucho. Oh, Everito, que le dan en el codo y no abre la mano, sino la boca. Sí, señor. Entonces, vamos a ponernos las pilas y a dejar de ser machucho. Creo que por ejemplo, otro machucho. Hombre, que usted tenga de pronto para darle para remedio, no sé, a un vecino que el hijo está enfermo, de repente no tiene con qué y usted le está... sobrando los recursos y de repente no es capaz ni de siquiera preguntar por el niño, no es capaz por colaborar, no es capaz por aportar nada. Eso es machucho, porque hay gente que no tiene, Pochi, pero hay personas que tienen la capacidad de aportar y no aportan. ¿Quién es machucho también? El que cuando invita a la novia no le brinda nada. Dios mío, le dice, coma primero antes de salir, porque yo la platica mía la tengo... Que le dice, llévate el termito de agua. Compró una gaseosa y la parte entre los dos. O ni para el agua, sino que le dice, niña, llévate un termito con agua. Imagínate, eso es ser machucho. O sea, David me está viendo a mí como cuando se sienta culpable. ¿Por qué? ¿Por cuál de los tres ejemplos de machucho te sientes culpable? Del agua. Fue a visitarle con 120 mil y regresó con 250. Eso quiere decir que es emprendedor. Bueno, machucho, una definición de machucho es cují, una definición de machucho es la gente que es dura, no sé cómo le dirán en otros países, Flor, a los que de pronto no son capaces de... se mueren de hambre teniendo con qué. Así sí, ¿me entiendes? Porque no se quieren gastar los pesitos ni siquiera en su propia alimentación. Entonces, eso es machucho, para ponerles un ejemplo claro. Ahora, tampoco es que no, que no sé quiéncito tiene y entonces no le regaló, no me dio y viendo que yo tenía. No, señor, usted es machucho porque usted no tiene por qué estar siguiendo lo que no es usted. Machucho más que todo es una autorreflexión que tiene que hacer cada uno, ¿soy o no soy machucho? Pero no exigencias de parte de usted que está diciéndole machucho al otro porque no se adecuó a sus pretensiones. No sea machucho. Pero es el género masculino y el femenino. Pero acá en este machucho, pues, es diferente porque... Este es el machucho bueno. Este es el machucho bueno. El machucho sabroso. Bueno, yo quiero que ustedes me pongan un ejemplo de machucho acá en los comentarios
Para ver, para empezar a compartir también los otros conceptos. De pronto machucho en otros lugares sea otra cosa. Sí, no, no vaya a ser que entonces vayamos a ofender a alguien con la palabra machucho. Entonces queremos saber el significado de machucho en otras partes, en otros países, a ver qué significa machucho. Dice Blanca Marlene Cañas que machucho en los llanos es tacaño. Ah, lo que estábamos diciendo ahorita de que sinónimo de quién ve. Ligia Margot Pérez Hernández dice tacaño, o sea, más duro que un sancocho de balín. Por ahí más o menos va la cosa. Por ahí es. Giovanni Angulo Pérez dice, Ever, saludos desde Puerto Rico, Caquetá. Catalina Henao, Dios la bendiga, Catalina, también al señor Giovanni y a Farley Suárez Morelo, que nos ve en este momento, dice cartagenera desde Inglaterra. Me agrada verlo siempre, gente emprendedora que siga adelante con los recursos que tienen. Dios les continúe bendiciendo. Farley, bendiciones para usted. Muchas gracias por apreciar lo que hacemos. Un abrazo grande, lleno de bendiciones desde aquí, desde los fogones de ADN Roca en Córdoba, Bolívar. Por aquí a 2 horas de Cartagena. Dios la bendiga grandemente. Stephanie dice, mi esposo es machucho. Hombre, ya estoy viendo que están desahogando resentimientos por allá y entonces están hablando y que de los maridos que son machuchos. Que... No, pero eso es bueno, Verito, de desahogarse porque... Así se sacan las raíces de amargura, los resentimientos, entonces. Bueno, yo le voy a decir algo a la gente que nos está viendo. ¿Cómo es Stephanie? Señora Stephanie. Si su marido no tenía para darle el jean de 200 mil pesos, pero él hizo el esfuerzo con lo que le quedaba y le compró el de 30, pero era lo único que tenía su marido, no es machucho. De porque machucho. Su marido dio de lo que tenía. Exactamente. Lo que no puede... Machucho es el que tiene y no da. Y no da. Pero el que no tiene y da lo que tiene, ese no es machucho. Da de lo que tiene. Ahora, hay veces que uno tiene que entender, por ejemplo, que a veces uno aspira a ciertas cosas de otras personas que no entran en la realidad. Entonces hay que ver las capacidades, hay que ver, no solamente en cuestiones de económica, también puede ser en el cariño. Exacto, también vale la intención con que te dan las cosas. Isaura Marte mandó 100 estrellas. Bueno, la señora Isaura nos acaba de enviar 100 estrellas. Dios la bendiga, señora Usaira. Isaura, un abrazo grande. Gracias por el aporte. Llevan 1.300 estrellas, primo. O sea que faltaban 45.000. Menos 1.300 serían 43.700 y llevo dos. O sea, dos personas que nos han enviado. Bueno, saludo en este momento... Van 1.500 estrellas. Vamos bien entonces. Bueno, saludo, pero con todas las fuerzas de mi corazón, a la señor Gladys Esther, la instructora que de alguna manera tuvo mucho que ver sin que ella lo supiera en este proyecto, porque me apoyó, muchas veces se puso en mi lugar cuando yo no tenía cómo ir a clases, por ejemplo. Ella como que fue una mujer que me dio la mano cuando más lo necesitaba en mi curso en el SENA. Entonces, profe, un abrazo grande. Usted hace parte de la familia ADN Roca, sea que esté allá, sea, algún día también la vamos a tener acá. Eso está en nuestros planes, pero un abrazo especial para usted que tanto me apoyó en ese curso tan difícil de mi vida. Dios la bendiga, señor. También dice que machucho es hacer un trabajo mal. ¿Un trabajo machucho? Por otro canal, una persona que tiene como nombre Tejidos y Manualidades puso que allá le dicen mezquino. Bueno, Tejidos y Manualidades nos dice que mezquino también es lo mismo que machucho, o sea, y que no da nada. Por ahí, primo, es que todos esos son conceptos de machucho. Dicen también que el que hace un trabajo mal hecho, o sea, un trabajo machucho, también es otra forma de ser machucho. Hombre, si usted puede hacer algo bueno, ¿por qué lo va a entregar así como sea? Porque es que usted no le interesa a su cliente, sino que está pensando nada más en su bolsillo. No sea machucho. Vamos con el numeral, no sea machucho.
No sea machucho, primo. Ponga los tambores para que la gente empiece a escribir. No sea machucho desde... Si está en Argentina, Argentina. Si está aquí, aquí en Colombia, Colombia, la ciudad de grande Colombia. Colombia. Bueno, y vamos con Gerald Granados, dice, numeral, no sea machucho, pero Gerald, te faltó la ciudad, ¿desde dónde? Alexandra Escorcia dice, no sea machucho, desde Fundación Magdalena. Ángela María Acosta dice, no sea machucho, desde Envigado. Marcela Villadiego dice, no sea machucho, desde Bogotá. Miércoles, y están poniendo unos ejemplos de machucho, que mejor dicho, aquí están diciendo, así como no hay yo, así como... Machucho es el hombre que no le manda, que no le da nada a sus hijos y se las mete en cerveza. También machucha es la mamá que se come lo de los hijos en uñas y en pelo. ¡Miércoles! O sea que no sea machucho y no sea machucha. Bueno, para los que están llegando y no saben qué estamos preparando, pues hoy estamos preparando el machucho de ají dulce o ají topito. Con yuca y suero. Bueno, la profe Gladys dice, no sea machucho, numeral no sea machucho. Profe, díganos desde dónde, para mencionar la completica. Yuranis López dice, hola Pochi, me encanta su modo de hablar, me parece muy tierna. Es que Pochi es una ternura. Pregúntele a Víctor Alfonso y a Lía para que vea. No, yo hombre, soy muy tierna, buena. Pero... también tengo mi carácter. Franklin Ramírez envía 235 estrellas. Señor Franklin, un abrazo grande. Dios lo bendiga grandemente. ¿Y vamos por dónde, primo? ¿Cuántas estrellas vamos en el día de hoy? 1503 estrellas. Primo, si llevamos 1500 horas más 235. 1503 estrellas, señor Franklin. Entonces, estamos... a 43.700 estrellas, ya estamos casi. Dios lo bendiga, gracias a todas las personas que nos acompañan. Y aquí está la gente. ¿Mil qué? 1735. Ahora sí, vamos bien, 1735 estrellas, señor Franklin, gracias. Aquí está Levis Pérez Vanegas, dice, no sea machucho, saludos desde Soledad Atlántico. Lizeth Pérez Fonseca, no sea machucho, desde Bogotá. Aníbal de Jesús, no sea machucho, desde Plato, Magdalena. Aníbal está pegado también a la comunidad ADN Roca. Aníbal, un abrazo grande, Dios te bendiga. Saludos también para tu mamá, creo que se llama Levis. Levis, ¿cómo se llama? Levis, un saludo para la mamá de Aníbal también, que hace parte firme de la comunidad ADN Roca. Bueno, pero venga acá, la gente, el del extranjero, como que le está gustando los machuchos, porque no han dicho no sea machucho. Todos son de acá, de Colombia, de nuestro país tan bonito, lleno de gente buena. Franklin Ramírez, 100 estrellas. Bueno, y Franklin Ramírez viene y envía 100 estrellas más. Dice Franklin, bendiciones desde USA. Señor Franklin, no se le olvide escribir no sea machucho, que es el hashtag de hoy. No sea machucho, no sea cují. Bueno, vayan narrando las historias de lo que es ser machucho para leerlos y saludarlos de una vez. Mientras Pochi va desquitándosela con el ajito pito. María Rodríguez dice, no sea tacaño, desde Tampa, Florida. Señora María, machucho es igual que tacaño, pero no es lo mismo decir tacaño que machucho. Porque machucho viene siendo como una expresión que nace desde las entrañas yucales. ¿Por qué? Porque eso más que todo se usa donde consumimos yuca mañana, tarde y mediodía. Y en la noche, Pochi, también cuando uno se come las carimañolas y que para no cocinar. Porque ya estamos cansados de la yuca. Desde la otra plataforma, Piquirre. O sea, este
Pichirre. 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 ¿Quién? Hay una persona, ¿cómo se llama? Eileen Mena. Eileen Mena. Dice que pichirre también es un sinónimo de machucho. Pichirri, bueno, mi tío dice así, mi tío Manuel. Pichirri. Pichirre o pichirri. Bueno, ya ustedes saben, no sea pichirri o pichirre. Bueno, Sergio Cataño González dice, no sea machucho, desde Pereira, Risaralda. Germán Rafael Ramírez dice, muy buen día, Dios me los bendiga, desde Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, Venezuela, les envío 500 estrellas. Muchas gracias, señor Germán, un abrazo grande, bendiciones enormes desde los fogones de ADN Roca, aquí en la hermana República de Colombia. Somos hermanos aquí, todos nosotros somos hermanos, lo que pasa es que a veces nos ponemos a pelear. Así que bendiciones para usted y toda la comunidad ADN Roca en Venezuela. Oye, sí, un café queda bien. Pues ya Viti está moviendo la logística Oyal. ¿Para el café? Para tomarnos el claro, tinto. Claro, para que mientras que terminamos aquí, tomarnos un café. Bueno, cuenten historias que tengan un ejemplo machuchal. Pero ¿y por qué les da risa? Acá están diciendo que machuchero, pero machuchar conjuga más, conjuga mejor. Se escucha mejor. Machuchar. Bueno, ¿cómo vamos, primo, por allá? Bolis Caballero de Cartagena, no sea machucho. ¿Bolis? Caballero. ¿Bolis? Boiris. Boiris. Bueno. Boilis Caballero desde Cartagena dice, no sea machucho, Dios lo bendiga, Boilis, un abrazo grande, Dios bendiga a toda la comunidad ADN Roca que nos ve a esta hora. Entre las dos plataformas en las que estamos transmitiendo hay más de 1,000 personas, vamos pasando las 1,300 por ahí. Entonces los invito a que compartan, cada uno de ustedes, la tarea ahora es compartir, no le digan a Facebook y no le digan a los demás que nosotros los estamos mandando a compartir. Compartan. Es para que lleguemos a más gente, es para que más gente se desvare, tenga para pagar recibo la luz, que no se complique. Aquí están las ideas, usted nada más es que tiene que comprarse las 5 libras de ají topito. No, que no tengo ají topito. Bueno, vamos a hacer una cosa, compra ají pimentón y lo pica bien picadito como lo está haciendo Pochi. Y le agrega ají picante. No, que no hay ají picante, bueno, compres un pote de picante de ese rojo que vale 2,000 pesos y lo mezcla. Y sigue los pasos que a continuación Flor nos va a estar enseñando, pero no se vare, no se vare, siempre hay formas de trabajar. Se cuento, no, que es que yo, el gobierno, no, que es que el alcalde, hombre, que tiene que olvidarse de todo ese cuento. Uno tiene que olvidarse de todo el que pueda estar dándole la mano a uno. No quiere decir que uno no va a dejar de compartir, no, no, me refiero a que dejar de estar atenidos a lo que otras personas hacen. Y nos vamos a poner las pilas nosotros. Así que hágase responsable de su vida y empiece a comprar las libras de ají y a vender machucho con un tolete yuca al lado, Pochi. Pues qué cosa bacana. Delicioso. No sea machucho y venda machucho. Claro. No sea machucho y trabaje. No sea machucho y deje de las excusas. Arinda Durango dice, deje de ser machucho desde Planeta Rica, Córdoba. En Planeta Rica también debe comer buen machucho. Milagros Matos envía 100 estrellas. Dios la bendiga, señora Milagros. ¿Desde dónde nos envía las estrellas? Queremos saber, para ver de dónde es que están ustedes conectados, cuántos continentes hay en el momento. Más bien, usted va a escribir el numeral y al seguido del continente en el que nos sigue. Por ejemplo, si está en Europa, numeral Europa. Francia, Europa, tal, o sea, pero queremos saber el continente. San Estanislao Bolívar, dice Nelis Alvear, no sea machucho. No. Bueno, vamos a sonar los tambores mientras la gente nos dice
numeral Europa, numeral América Latina o Suramérica, numeral Norteamérica. Queremos saber desde dónde nos está viendo, pero refiriéndonos al continente más que todo, hagan referencia al continente, numeral América, numeral Suramérica, numeral Centroamérica, numeral Norteamérica, numeral Europa, Asia, donde ustedes se encuentren. Carpio Rusi dice, numeral Suramérica, por favor, no sea machucho. Y ahí está ya la señora Sista captó el mensaje. Enseguida vino ella y dijo, voy a escribir que soy de Suramérica porque yo voy siendo de por ahí de Panamá para acá. O sea, después de Panamá para acá, entonces, o sea, que vengo siendo Suramérica y enseguida escribió el hashtag. Todos ustedes tienen que seguir el mismo ejemplo. Sista Carpio Rusi, Dios la bendiga. Pues entonces, ¿cómo vamos? Bueno, ya terminamos de sacarle la semilla al ají. Ahora vamos a cocinarlo. Bueno, Pochi, el Viti se adelantó y puso el café. Ah, bueno, vamos a esperar entonces. ¿Ustedes qué dicen? Esperamos el tinto y seguimos después. El tinto no demora nada. Vamos a meterle candela a esto. José, vámonos por acá, José. Entonces vamos ahí mientras, vamos a ir picando cebolla. Vámonos por acá, José, para que la gente también aprenda a hacer un café en leña como debe ser. Bueno, Josefina Altagracia. La señora Josefina Altagracia nos envió 100 estrellas como para no quedarse atrás y aportar al logro del objetivo ADN Roca. Señora Josefina, gracias porque usted nos está ayudando a ayudar a más gente. Dios la bendiga grandemente. Le recordamos además a las personas víctimas, mientras tú le agregas el café a la olla, que hoy estamos también logrando el objetivo de 20 horas de transmisión que nos propone Facebook. No es que nos impone, porque no es obligación lograrlo. Lo que pasa es que si le dedicamos tiempo, si ellos ven, ustedes están trabajando, están ayudando a la gente, están creando comunidad en las redes sociales, están aportándole a la sociedad, les vamos a poner este objetivo. Si lo logran, les vamos a pagar por eso. Y esto es nuestro trabajo, así que no lo vamos a despreciar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, si lo hacemos gratis, ahora nos va a pagar una multinacional porque vamos a dejar de hacerlo. Ay, porque somos orgullosos, los que más tenemos nada, vamos a trabajar ahora con más ganas. Y aquí estamos nosotros. Así que gracias a la señora Josefina y a toda la gente que nos acompaña. Ever, recordamos que es litro y medio de agua. Y 40 gramos de café. Litro y medio de agua, 40 gramos de café. Profe Gladys, yo sé que a usted le gusta bastante el café porque yo me encargaba de llevarle café desde la cafetería cada vez que podía hasta el aula de clase, escondido de el coordinador, porque decían que a veces uno, el aprendiz, no debía tomar café dentro de las aulas. Yo no tomaba el café y se lo llevaba a la profesora Gladys. ¿Cómo no le iba a brindar yo café a una mujer como esa, que mejor dicho, pues, eso me trató pero bien? Entonces, profe, hoy es la oportunidad de aprender a hacer un café, pero de los más bacanos que usted se ha podido tomar en su vida. Usted va a agregar litro y medio de agua, Viti. Explícale a la señora Gladys directamente.
Bueno, se coloca la olla con litro y medio de agua. Se deja que hierva el agua sola. Después se le agrega 40 gramos de café. De café. Que viene siendo lo que uno dice, una papeleta de café grande en la tienda de la esquina. Correcto. Ahí esperamos que hierva. Cuando ya hierve, entonces le agregamos la azúcar. O sea que esto no es más nada. Profe, ya usted sabe hacer un café de los buenos. Y también aprendieron más de 1.200 personas en este momento. Primo, ¿cuándo están conectadas allá? ¿Sí? 85 y 1.082 serían 1.167 personas. Cero y llevo uno. Ay, no nos podemos quejar de eso. Estamos haciendo cálculos matemáticos aquí en el instante. Bueno, Viti, ¿ya empezó a hervir el café también? Le agregamos el azúcar. Esa logística leñal está buena porque ese café hirvió rápido. Ahí está la cuestión. Profe, la profe dice, eso se ve que va a quedar buenísimo. Ni se lo digo, profe, un día de esto, usted nada más me va a decir, Ever, tengo 2 semanas de vacaciones. La vamos a invitar a que venga acá para que aquí en estos patios, en este patio tan bonito donde vive Your Ladies, y a ver, de Jesús, sus aprendices, se venga usted a tomarse un buen café tinto tempranito y después nos comemos un ajiaco costeño. Ese día vamos a contratar a la maestra Flor, que es la que tiene la experiencia en el ajiaco costeño, para que ustedes, mejor dicho, pues entonces después va a querer mudarse para Córdoba. Ever, y que no olvide tirarle el chorrito de agua. Antes de bajar el café, cuando empiece a hervir, después del azúcar, ¿verdad, Víctor? Sí, claro. ¿Eso para qué? Explícalo de nuevo. El chorrito de agua se le echa para que el guarrú, como se dice acá, el guarrú se vaya al fondo y quede todo perfecto para servir enseguida. O sea que no vamos a tener que esperar, que no hay que esperar que se siente el café, nada. Aquí está la estrategia, ¿cómo se dice? Guarrural. O sea, para que el guarrú no se alborote y les vaya a dañar el café. Bueno, Pochi, ¿ya el fuego está desocupado? Bueno. Ponemos el machucho y de una servimos las totumas de café. David, vente para acá, David, vamos aquí a enfocar. Ya tenemos el ají, ya que le sacamos la semilla y está lavadito. Le vamos a agregar un poquito de agua. Y también una amiguita de sal. Bueno, saludamos a Maydis Paola de Pacheco, que es la esposa, la mamá de Aníbal, que nos siguen desde Plátano Magdalena. Bendiciones a Maydis y también a su hijo, que hacen parte firme de la comunidad ADN Roca. Aníbal, Dios te bendiga, Dios la bendiga, señora Maydis. Vea, cuando uno ve a un joven que está pendiente de ADN Roca, un pelado, quiere decir que va por buen camino. Listo. Porque el pelado está pensando en cómo va a ser para generarse ingresos, para comprar los paños de los hijos cuando nazcan, si ya tiene de los alimentos, de las cuestiones del colegio, está en el lugar indicado. Aquí no lo vamos a influenciar más negativamente a sus hijos. Así que ponga a sus hijos, que vean ADN Roca. Pochi, nos vamos para el fogón. Nos vamos para el fogón. Vamos a medir los bindes, Flor. Tú me dices, están bien, hay que abrirlos más. ¿Están bien ahí? Ven, vamos a ubicar. Hay que hacer unos ajustes bindales. Sí, porque estaba la olla del café y era más pequeña. Habíamos acomodado los bindes, que viene siendo... Está caliente. La gente que no sabe qué es un binde, son tres artefactos que unidos forman el sostén de un recipiente donde se va a llevar a cabo una preparación cocinal, o sea, la comida. Ahí vamos, espérate, vamos a mover a este Pochi. Para acá. Ese no está prendido, ese. David casi le pone el pie, lo ¿no? Lo que pasa es que Víctor me descuadró todo el binde ahora con el café, pero valió la pena. Bueno, Pochi, vamos a medirlo ahora sí. Muy ancho. Si está muy ancho. Ahí. Listo. Ahí vamos bien con el binde.
Ahí lo dejamos a que se cocine el ají. Pochi, no se le va a agregar agua, no se le va a agregar... Sí, ya le agregué un poquito de agua y sal. Ah, que estaba más, estaba embolatado, era yo, pues no estaba pendiente. Bueno, ya ustedes saben, el primer paso para el machucho es poner a cocinar el ají después de haberle sacado las semillas con un poquito de agua. Flor, la cantidad de agua... Bueno, solo un poquito para que él empiece a deshidratarse. Que ese poquito de agua le va a ayudar a que se deshidrate y no se pegue en el caldero. Bueno, vamos con el numeral ajuste vindaje. Aquí están diciendo que numeral ajuste vindaje. Listo, ustedes saben que todos esos conceptos son conceptos leñísticos que ustedes pueden aprender ¿dónde? En ADN Roca. ¿Dónde más le van a enseñar a atizar el fogón? ¿Cómo hacer para que después que usted cocine no se le pegue el tizne o se queme las ollas? Hay ollas que nosotros dejamos que se quemen porque tienen un propósito. Y es que como va a ser la olla del café y nos gusta que esté negra porque eso y que le da sabor, la dejamos que se queme. Pero todas esas cuestiones se las enseñamos ¿dónde? En ADN Roca. Así que póngase pila. No se ha visto todos los videos. Fin de semana, en vez de ponerse a ver Netflix y ver cómo sale un aparato ahí con tres cachos mochándole la cabeza a otro, aprenda a trabajar en ADN Roca. Todo eso se enseña aquí. Bueno, Pochi, lo que vamos a esperar acá es que se cocine el ají mientras esté bien blandito. Una totuma de café. El café hecho en leña, como casi todo, porque bueno, todo lo que he probado hasta el momento en leña o cocinado a gas tiene una diferencia enorme en sabores, y si lo sirven totuma ni se diga. Entonces los invitamos, el que pueda, a ti se hace un fogoncito de leña ahí. No, es que Ever, ¿dónde compro leña? Hombre, si usted tiene allá montonó un poco de chéchere viejo que ya se lo comió el comején, no, la primera cama, y está ahí criando ratón y rata. A ti hice un fogón con las patas de la cama vieja esa que usted tenía allá. Ahora, si tiene arreglo, no se vaya a poner a andar quemándose la cama. No está el mundo para andar desperdiciando tanto los recursos como para venir usted a hacer un fogón con la cama. Bueno, gracias a Soy Marenco por las 150 estrellas que acaba de enviar Soy. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Gracias por aportar al objetivo ADN Roca. Pochi, ¿y aquí se necesita fuego alto, fuego medio o fuego bajo? Bueno, 3D para que se cocine rapidito. O sea que vamos a meterle más leña. Vamos a meterle aquí por derecha. Por el centro. Mientras que se cocina, vamos a pelar la yuca. Como ustedes saben que este machucho lo vamos a acompañar con yuca harinosa. Entonces, Pochi dice que ya va a ir adelantando allá la pela de la yuca. Mientras yo, Flor, estoy aquí encargándome de que se mantenga la candela en 3D. Claro. Entonces la gente se va con Pochi para que vayan. José, hay gente que todavía no sabe pelar la yuca. Flor le va a enseñar hoy las técnicas en pelado yuquístico. Que son cosas que uno también aprende, ¿dónde? En ADN Roca. Bueno, dice Ever Parodi. Hombre, Ever Parodi Díaz. Muchísimas gracias, mi hermano. Dice desde Perú, hombre, no sea machucho. Saludos desde Perú, miles de bendiciones. Luego Ever Parodi manda un mensaje que dice, bendiciones, hijo, te quiero mucho, cuídate y que el Señor te proteja en todo. Hombre, señor Ever, muchísimas gracias por el cariño que nos tiene. La verdad que recibo sus palabras con mucho aprecio. También quiero decirle que nuestros corazones, de mi parte, principalmente, que
que es a quien usted dirige el mensaje, también hay un cariño inmenso. Le agradezco enormemente por tenerme semejante aprecio desde allá, desde Perú. Aquí en los fogones ADN Roca, nosotros trabajando, le mando un abrazo enorme. Ever Parodi, tocayo además, Pochi. Tocayo. Esta es toda la yuca. Hannover, Alemania envía 100 estrellas. Dios lo bendiga, Hannover. Un abrazo grande. ¿Es una página, primo, o es una persona? Listo. Hannover, un abrazo grande. Dios lo bendiga. Mirna Luz Hernández Iriarte pregunta, ¿ese es el machucho? Sí, señora, más o menos por ahí va la cosa. Todavía no está, pero ese es el camino. Vamos a meterle buena candela a esto. Flor, hay gente preguntando, gente que recién llega a la transmisión. Ever, ¿qué es lo que están preparando el día de hoy? Acabo de llegar. Bueno, para esas personas que acaban de llegar, les digo que estamos preparando machucho de ají dulce o ají topito con yuca y suero. Los ingredientes, Flor, hacer un recuento de los ingredientes del machucho. Bueno, los ingredientes del machucho son ají dulce, cebolla, ajo, sazonador, aceite y también ají picante o ají chivato. El que no tenga el ají topito, no, que porque acaso no se consigue, ¿con qué lo puede reemplazar? Lo reemplazamos por el ají pimentón, pimentón rojo. Sí, porque es que hay gente que apenas escucha ají topito enseguida se bloquea. Ya se acabó la oportunidad, no, ya no la puedo hacer, hombre. Hay otras opciones. Entonces, entre esas opciones está el ají pimentón, que es uno de los ajíes que creo más comúnmente se puede conseguir en cualquier lugar. Así que, ya sabe, usted también puede preparar el machucho. Dice, no sé qué es, dice Omar Orlando Arango, dice, no sé qué es esa comida, soy de Cúcuta. Bueno, quédese en la transmisión para que usted sepa lo que es esta comida. Una cosa buena, una cosa deliciosa. Oye, el ají está volando. Claro, que se cocine bien, quede bien blandito. Yo creo que la gente que nos está viendo ahora le da tiempo de conseguirse los ajíes. Que hay que destacar, Flor, algo que tú nos resaltaste en más de una ocasión, y es que el ají debe estar maduro. Maduro, sí. Porque es que el ají verde, cuando está verde, tiende a ser un poco amarguito. Entonces,
Cuando está maduro, pues ya es más dulce. Dice la señora Catalina Guzmán, cómo me gusta el machucho de ají. Y Nelly Amaya Díaz dice, Your Lady nos hace falta. Primo, averígüese para ver si, si Nelly es macho o es hembra, como dice Mati. Sí, porque está diciendo que le hace falta Your Lady. Ya ahorita tenemos a Your Lady por aquí. Everlides Narváez Mancera dice, yo lo conozco como pava, cuyo ingrediente es ají, cebolla, cebollín y aceite. No, señora Everlides, la pava costeña es otra cosa y ya también la preparamos aquí en ADN Roca. Son cosas deliciosas, aquí pero son niveles diferentes. Chival, conchal, la logística conchal le va a echar las aquí conchas. Aquí está la logística conchal que está alimentando a los carneros. A los me, como dice Ezequiel. Ezequiel, sí. Y la logística Oyal para la yuca. Bueno, yo les voy a decir una cosa. El ají topito no es un ají picante. Están preguntando. Es una pregunta común. El ají topito es un ají dulce. Es un ají dulce, pero también hay uno que es picante, que es similar al ají topito. Pero este es el ají chivato. Este es el ají chivato. O sea, pero son dos especies de ají diferentes. Pero muchos tienden a confundirse porque casi es del mismo tamaño, tiene casi las mismas características. Pochi, hay una lo cuestión. Lo único que es picante. Hay una cuestión que yo veo en el ají chivato que que no lo ves en el ají. Exacto, y es que es como más redondo. José, vamos a hacer aquí. Es más gordito. Miren la diferencia, este es largo, este es más gordito, este tiene tanta punta. Este también puede ser rojo. El que David dice que parece como una ciruela, pero a mí me parece que el David, las ciruelas que cogió no eran ciruelas. Mira, como tal. Este tiene punta. Este tiene punta redondeada. Entonces, este es tiene una textura, pronunciación, y este no la tiene. La pronunciación es esta, en la punta. Esta tiene un poquito de arrugas, este no tiene, al menos que esté viejo. Entonces ya usted sabe por ahí para que diferencie lo que es un ají topito de un ají chivato. Y la diferencia principal, Pochi. Que es picante el ají chivato. El ají chivato. Lo voy a probar para comprobar. No, el ají chivato uno tiene que tener cuidado en la manipulación. Sí. Porque después se pasa las manos por los ojos y ahí empieza el lloriqueo. A llorar. No hay colombina o cliente contente. Jovito Antonio Camargo, ¿cómo le servimos ese quinto leñero? Saludos. Señor Jovito, un abrazo grande. Dios lo bendiga grandemente. Your Lady ya está casi llegando porque es la maestra que más que todo se va a dedicar a la sopa que vamos a hacer después de del machucho, Pochi. Sí. Bueno, Leo Galvis dice, hola, saludos desde Bucaramanga. Quiero que la señora Flor me enseñe a hacer sopa de pata de res. Pochi, ya la hicimos, ¿no? Ya la hicimos. De pata de res, sí, con la de mondongo. Aquí se hace revuelto, pata de res con mondongo. Con panza, sí. Como la hace ella. Yo comparto mucho sus videos. Soy Yanelda de RCN Radio y a mis amigos. Bueno, listo, vamos a tener que nuevamente hacer Dios, la sopa de... Dios lo bendiga, señor Leo Galvis, y también a la señora Yanelda. Bueno, mire, nosotros hicimos esa receta, Porche. Explícale más o menos por qué se prepara acá. Acá se prepara todo eso junto, ¿verdad? Acá se prepara, sí, la pata de res con la panza. Entonces, todo eso lo echamos ahí en la... Usted puede, sancocho. Usted y acá puede, le decimos sancocho o sopas de mondongo. Si usted puede buscar en el buscador de Facebook o de cualquier otra red social donde nosotros estemos haciendo presencia, sopa de mondongo ADN Roca. Exacto. Ahí está la pata. Y es una delicia. Esto es una cosa sabrosa, así que se la recomiendo a ojos cerrados. Usted, si no quiere agregarle panza, no se la agregue y la agrega nada más la pata. La pata, pues, exactamente. Ahí se explica eso de pe a pa. Si usted tiene una pregunta, no se preocupe que ya yo se la hice, porque yo sí soy preguntón. Y ahí enseguida aclara la duda.
vienen de lo mejor, ya para que hagan su propio restaurante para ir a almorzar. Bueno, señor Felipe Zapata dice que ya es para que abramos nuestro restaurante. Señor Felipe, estamos planeando una cosa, vea que eso va a ser un batazo, la vamos a sacar del estadio de aquí, vamos a hacer jonrón, bien bacana. ¿Por qué hemos como que tenido un poco de espera en ese sentido? Por lo de la pandemia. No queremos arriesgar ni a ustedes ni a nuestro equipo de trabajo. Pero estamos ahí trabajando para hacer el lanzamiento pronto. Cuando lo lancemos, yo sé que eso va a ser voleo tras voleo, tras voleo, tras voleo, tras voleo. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque ya hemos tenido restaurantes. Personalmente yo tuve restaurantes y como ofrecemos cosas de calidad, la gente va, vuelve y la gente queda mañana. Entonces espérelo, señor Felipe, gracias de todas maneras por la sugerencia. Bueno, Pochi, voy a meterle más candela aquí a este fogón para que la ají. Ever, César Laure, desde Panamá, saludos. Por favor, dígame el nombre de la receta y los ingredientes que me conecté tarde. Pochi. ¿Quién es? César. Bueno, señor César, estamos haciendo machucho de ají dulce. De ají dulce o ají topito. Con yuca y suero. El machucho de ají lleva cebolla, también lleva ajo, ají picante y aceite. Y ají topito. Y ají topito, claro. O sea, señor César, Pochi, por un lado lleva ají picante, pero en menor cantidad que el ají dulce. Exacto, solamente le vamos a agregar uno o dos ají picantes. Ever, mándale un saludo. Le agregamos aquí la sal a la yuca. Rainier, se llama Isaac. Bueno, un saludo para Isaac, hijo del señor Rainier, que hace parte de la comunidad ADN Roca. Dios los bendiga grandemente, Dios prospere y guarde a sus familias. Un abrazo desde los fogones ADN Roca. Bueno, recuerden que terminando el machucho, nos vamos con una sopa de frijol que acá llamamos Zaragoza, que es un frijol como más grande que el común, de frijol con cerdo. Una receta que nos va a ayudar a preparar, que nos va a enseñar hoy la maestra Yurlady. O sea que nosotros vamos a comer machuchos. Y ya como para remate, la entrada es el machucho y la salida es la sopa. La sopa. El almuerzo es el machucho. Y la cena son las sopas. Primo, ¿cuántas estrellas van el día de hoy? Recordamos que estamos por lograr el objetivo de las 100.000 estrellas que nos estableció Facebook el día para estos 20 días. ¿Cuántas estrellas van, primo? 2.430 estrellas. Nos faltaban 45.000 al iniciar, o sea que nos faltan ahora 42.500 estrellas. Nos quedan 2 días. Le agradecemos a la gente que ha aportado el día de hoy y a todos los que han estado ayudándonos a lograr nuestro objetivo. Aparte, debemos lograr el objetivo del tiempo, que son 20 horas. Cuando arrancamos la transmisión nos faltaban 3 horas y 10 minutos. O sea que ya nos van faltando como 2 horas y media. Vamos bien con las horas. Una hora de transmisión, o sea que nos faltan 2 horas y 10 minutos. Entonces, Pochi, más candela para los ahí. Sí. Vamos a meterle estillas para que... Ya se están ablandando. Ahora bajamos los ají y colocamos la yuca. Pochi, pero... Y una coladera, Yuri. Todavía le falta mucho más al ají. Un poquito. Bueno, vamos a meterle candela para adelantar, porque son dos preparaciones. Ahí está. Lizeth, bueno, Lizeth, que nos ve desde el Carmen de Bolívar, aquí a 45 minutos de Córdoba. Los buñuelos de frijol cabecita negra están en la lista.
Usted lo que tiene que hacer es estar ahí pegadita a ADN Roca para que cuando los lancemos, usted sabe que no va a ser cualquier buñuelo, porque entonces uno dice, no, ADN Roca está buscando contratar un maestro que sepa hacer los buñuelitos. Entonces todo el mundo dice, yo lo sé hacer, porque hizo un buñuelo, no sé qué día de arroz. Entonces queremos buscar a un experto, alguien que viva de eso, alguien o que no viva de eso, pero que pase comiendo eso en su casa y nos lo demuestre haciéndonos un buñuelo, para que no vayan a aprender de cualquier maestro que apenas va a empezar. Entonces, atenta a la programación de ADN Roca. Cochi, ¿tú qué dices? ¿A ti hizo otro fogón? No. Ah. La logística Agual. La logística Agual. Está pidiendo el rodillazo de la yeña. En otro canal, Jaina Cook, de emisores de Nueva York. Jaina Cook. Bueno, muchísimas gracias, Jaina. Dios lo bendiga. Bendiciones para usted desde aquí, desde los fogones ADN Roca, donde estamos haciendo un machucho de ají, que mejor dicho. Hasta Nueva York. Un abrazo grande. José, vamos a mostrar cómo va el ají. Bueno, y este ají ya está blandito, lo tocamos y se desbarata, entonces ya lo podemos bajar. O sea que el momento de bajarlo, Pochi, es cuando el ají está intocable, porque si lo toca se desbarata. Exacto. Esto con el fin de machucarlo y que nos quede como una pasta. O sea, es como que ahora lo que se va a hacer es desintegrarlo, o sea, que sí. Eso se vuelva miguita, una salsa, algo así como una salsa. Sí. Estoy hablando así como... Berta López, primo, dice, rico, pero que en mi tierra le decimos curtido de ají. ¿Curtido de ají? Mami, dame curtido. Guácata, le dan con el perrero. Listo, está blandito. Entonces vamos a bajarlo. Porque es que acá curtido es el pelado que no se baña. Mami, dame curtido. O sea, que tú qué me quieres decir, que yo no me he bañado. Ever, ayúdame a bajar. Dos tablazos enseguida. Ever, Gladys Medina Contreras dice. Hola, Ever, saludes desde Barranca Bermeja. Tócame. He aprendido de ustedes muchas cosas. Gladys Medina Contreras. Bueno, vamos a destaparlo, Ever, para que se vaya reposando. Ay, bueno, Gladys, un abrazo grande desde Barranca Bermeja. Nos sigue Gladys. Vamos Dios a colocarla. La bendiga grandemente. Un abrazo desde aquí de los fogones de ADN Roca, donde yo voy a ayudar a Pochi a poner la olla llena de yuca harinosa en un fogón que la está esperando, pero con los brazos abiertos. Ahí está. Se necesita un fogón en 3D para que la yuca, por muy dura que esté, se ablande, pero rápido. Hubo un inconveniente. Tapal. Sí, en la... Jaiquel Machado, primo. Me encanta su autenticidad. Le saludo a una venezolana en República Dominicana. ¿Cómo se llama? Jaiquel Machado. Jaiquel. Bueno, Jaiquel, un abrazo grande desde aquí, desde Colombia. Dios la bendiga grandemente. Gracias por hacer parte de la comunidad ADN Roca, por estar atenta a nuestro trabajo. Esperamos nada más que estén aprovechando estas ideas donde quiera, en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica, donde quiera que usted se encuentre. Lo que deseamos es que esto sea de provecho para usted. Un abrazo grande. Aquí hay que hacer un movimiento vindal estratégico. Vamos a poner aquí. Sí, porque la olla quedó como... Este fogón tiene, hay que hacerle unas correcciones, ya que los tamaños de las diferentes ollas que hemos usado son diferentes. Ahí está. No, hay que hacerle otra corrección aquí.
Bueno, hemos tenido problemas técnicos, logísticos, en la acomodación de los artefactos bindales. Como se dieron cuenta, hicimos cambios estratégicos, porque no nos estaba siendo útil la anterior acomodada de los bindes, porque ustedes saben que si la olla es grande, el binde tiene que ser más abierto. Si la olla es pequeña, más cerrado. Todas esas cuestiones, ¿dónde la aprende usted? En ADN Roca. Oye, ya la yuca está puesta. Se necesita una tapa que sirva. Sí. Porque han traído dos veces la misma tapa y cuácata, se le quita el mango y allá va la tapa. Mi amor, los ojos. Ahí, por ahí están, en la mesa. Pochi, ¿cómo vamos allá? Bueno, vamos a escurrir los ají. Y allá lo que le falta es colocarle la tapa a la olla. Y acá el Birti está arreglando la olla, la tapa. Diego García. Desde Chihuahua, México. Soy colombiana, costeña y me gusta transmisiones. Dios la bendiga. ¿Cómo se llama, primo? San Diego García. Bueno, San Diego García, desde Chihuahua, México, nos sigue, gracias por hacer parte de la comunidad. Desde aquí, desde nuestra Colombia, le mandamos un abrazo grande. Mira, aquí estamos preparando el machucho. De pronto no sé si usted lo ha probado antes, pero es una oportunidad, ya que en México también abunda el ají de diferentes especies. Entonces aprovéchela. Flor, entonces después que ya se bajó el ají, que ya se ablandó bastante, que está intocable porque si lo toca se desbarata, se le escurre el agua. Se le escurre el agua y ahora le vamos a dar aquí con la cachiporra que fabricó Vintico. O sea, con la cachiporra que usted machuca el ajo, le va a dar también a los ajís. Exactamente. Y esa tarea se la vamos a dejar a Ever. Hombre, pero cómo no. Voy a acomodar bien acá la leña, para no estar preocupado, no, que porque el fogón está triste, no, que porque el fogón está, no, vamos a dejarlo pero bien alegre, para que esto sea una sola, cuando queramos terminar de machucar ya, ya esto debe estar. Bueno, y coméntenos ustedes, ayúdennos en esta transmisión, que esto también ustedes saben, estamos nosotros aquí. Si Flor y yo no nos podemos quedar callados los dos, porque ay, ustedes van a estar viendo la cara larga en el celular. El agua. Entonces ustedes ayúdennos, compartan la transmisión, hagan preguntas. Si tienen dudas sobre el plato, aquí estamos nosotros para contestar. Aprovechen la presencia de la maestra, ya que en los videos no es lo mismo. Exacto, háganme preguntas. ¿Cómo? Julieta Esther Páez Ortiz le hace una pregunta. Dice que, una pregunta, señora Flor. A mí no me gusta el picante. Si no le he hecho, tiene el mismo sabor. No hay ningún problema, señora Julieta. ¿Julieta es? Bueno, no hay ningún problema. Al que no le gusta el picante, pues déjelo sin picante. Lo importante es el sabor del ají dulce. El ají picante, de pronto es para darle un toquecito allí, para los que le gustan. Bueno, Pochi, dame mi tarea. Aquí está la tarea. Mientras que yo voy picando la cebolla para... Pochi, ¿cuál es la intención aquí? Que quede bien machucadito, que te quede un machucho. Ah, ok. O sea, que quede vuelto nada. Okay. Sí, te va a quedar una pasta. Que no, que si no se vaya a caer entera. Bueno, y vamos con el numeral vuelto nada. Vuelto numeral na. Vuelto na, que es el hashtag de este momento en ADN Roca. Yo voy machucando y ustedes van poniendo numeral vuelto na. Solamente ustedes también a la vez me van a estar avisando. Es verdad, está botando el ají porque ya se me estaba. Ya miren, aquí el pedacito que está allí. Numeral vuelto na desde. Usted va a decir desde dónde nos sigue. Pues como siempre lo hacemos aquí en ADN Roca.
Están preguntando y que no le quitan el sollejito a la y para qué se lo vamos a quitar si eso también se come, da pues. El sollejito, imagínense, si el ají está caliente y nos ponemos en esa tarea a sacar el sollejo de cada ají, entonces a medida que lo vamos machucando, él se va soltando y lo vamos sacando después. Bueno, la señora Connie García llega, le damos la bienvenida a nosotros y ella nos manda 1000 estrellas. Dios la bendiga, señora Connie, un abrazo grande, gracias por el aporte. Primo, ¿cuántas estrellas van? 3.430 estrellas, señora Connie, gracias a su aporte. Dios la bendiga grandemente. Bueno, picamos la cebolla. En este caso, aquí estoy picando una cebolla blanca. La picamos bien menudita. ¿No sería mejor con un vaso, Pochi? Porque esto no va cogiendo mucho. Bueno, la señora Sandra Clauford acaba de enviar también 500 estrellas más. Tiene 2 semanas en racha. Dios la bendiga, señora Sandra. Un abrazo grande. También nos dicen que la señora Connie acaba de enviar 1000 estrellas más. Dios la bendiga grandemente, señora Connie. Bendiciones. Ya tumbé el aceite. Bueno, ahí está, vamos a machucar primero un sector de los ajíes para después pasar al sector norte. Eso es así, entre más rapidito más se desintegra el ají. Estaba en la velocidad 1, lo voy a meter en la segunda. Ahora, si ustedes lo quieren en tercera. David, quiero evitar de que ese termo se caiga, el termo del café. Ahora, si quieren en la quinta. Si la quieren en la sexta, lo ponen acostado y empieza a darle huacata, huacata. Pero a mí en este momento no me interesa estar en la sexta, sino como en tercera. Bueno, este es en lo manual, que se puede hacer así machucado, pero el que tenga una picadora, pues lo echan una picadora y fuera. ¿Sí? Nibis. Claro, estaba diciendo que el que tenga una picadora lo puede hacer en una picadora también. Pero acá, pues, lo estamos haciendo manual, como es machucho. Machucho quiere decir machucado. Yuranis López, Dios te bendiga, hija. Bueno, y está Rosiris Díaz diciendo Hueltoná desde el Banco Magdalena. Mara Peña dice Hueltoná y dice desde Cúcuta, Hueltoná, Lucy Bastos. Hueltoná desde San Juan de Pomuceno, dice Karen Mon, Karen Amor Mon. Luz Marina dice Hueltoná. Ivaluz dice Hueltoná desde Cartagena. O sea que está llegando el hashtag donde tiene que llegar. Vamos bueno, poniendo las pilas. Ustedes allá, yo acá. Picamos cebolla blanca, también picamos la cebolla morada. Ahora vamos a machucar el ajo. ¿Cómo va, Ever? Yo siento que esto, si tuviéramos un vaso, rendiría más, Pochi. Ven acá. Ahora vamos a ir sacándole el sollejito, que ya lo va botando, ¿no? Bájale la velocidad.
Pochi, mi pregunta. Sí. ¿Siempre le sacas el sollejito? El que quiera sacarle el sollejo se lo saca, de no que se, cuando se lo estén comiendo lo va sacando cuando lo está comiendo. Nosotros lo comemos con sollejito. ¿Con sollejito? Bueno, entonces no le saquemos el sollejito. Vamos a dejarle el sollejito ahí. El sollejito no lo comemos en la sopa. Nosotros vamos a comernos el machucho con sollejito mientras le agradecemos a la señora Connie García que dice, estoy llegando, ¿cuál es el almuerzo de hoy? Y los veré un rato porque tengo trabajo. Enviando de un solo taponazo 2,000 estrellas más para completar las 4,000 del día. Señora Connie, un abrazo grande. Flor, ¿qué es lo que estamos preparando? Bueno, señora Connie, para usted tenemos machucho de ají dulce con yuca y suero. Dios le bendiga a Maribel Torres. Señora Maribel, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Y bendiciones también para usted desde aquí, desde los fogones de ADN Roca en Córdoba, Bolívar. Nosotros aquí, vea, preparando un machucho. David, miércoles. ¿No crees tú que más lo que ha botado? O yo creo que fue que rompió la totuma. ¿Quién fue? ¿Por qué? Esto no es culpa mía, Pochi. ¿De quién? Ay, ¿cómo me vas a poner a mí que tengo tanto tengo tanta potencia en los brazos, tanta cañaña a machucarla ahí en un recipiente que La velocidad que tenía? Partió la totu. Y tenía, Ever, y yo tenía el dedo en un comentario que decía, Ever, vas a partir la totuma. No. Esto no es error de la logística machacar, sino la logística, ¿cómo se dice? Estructural. No, lo que pasa es que él ayer se tomó más bien toda la sopa de huevo, ¿verdad, Your Lady? Oye, tanto trabajo que costó buscar este totumo, mano. ¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes? Y lejos que fuimos. Ya. Se emocionó, no, él ya, se emocionó ya. Mucho, ya. Ay, ya, después que la partí, entonces lo voy a dejar medio a medio. Vamos a darle más. No, porque es que no me duele, sino que vas a botar todo el machucho. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno. No. Yo creo que él le va bien a él. Ever rompió. Rompió la totuma. Claro que numeral. Numeral Ever rompió la totuma. Entonces, de verdad ustedes sienten. ¿Qué me dijeron a mí, Ever? Usted se va a encargar. Ustedes dijeron, Ever, vengan acá y usted es el que se va a encargar de machucar el ají. Usted debía servirme en un recipiente que no fuera tan frágil, porque ante una persona con tanta cañaña no se le puede dar recipientes que sean tan frágiles. Eso fue cuando la pusiste en tercera. Eso fue cuando la puse en tercera, después que en cuarta y que en quinta. Y con esa energía que amaneció hoy. Sí, ayer se pegó unas harturas de sopa de patacón. De sopa de patacón con huevo. No, pero esa totuma, la persona que sirvió eso ahí me parece a mí que pues va a tener que conseguir. Yo lo iba a hacer de una forma muy moderada ahí. Dígame. Ahí calmadamente. Pero él llegó con esa energía, no, con más velocidad y colocándole que en 5, y que en 3, que en 2. Mire, la señora Connie dice, Ever hizo de las suyas, le dio con todo y la quebró. Ahora solo toca comer menos. ¿A quién? A la que sirvió en la totuma esta. Yo no puedo machucar en esa totuma porque esas totumas son muy frágiles. Y cuando uno está alimentado con ñame, yuca, suero, queso, no se puede estar poniendo a una persona así con este tipo de actividades. Entonces, señora Connie, gracias por las 1,000 estrellas más, por el apoyo. Yo sé que usted está pidiendo que coma menos la persona que sirvió ahí, no yo, Pocho. No, ¿quién debe comer menos? Coloquen allí, ¿quién debe comer menos? Oye, mira, el que partió la totuma. En el otro canal, Ever, colocaron Ever el rompetumbral, el rompetumbral de rompetumba. Numeral el rompetumba. El rompetotuma. Numeral el rompetotuma. Estoy de acuerdo. Yo creí que esto era. Numeral rompetotuma. Yo creí que la gente me quería más. No. Y lo peor. La profe Gladys dice, numeral Ever partió la totuma. Ah, profe. La traición. Lucy Bastos, numeral partió la totuma. Sandra Vargas, numeral Ever rompió la totuma.
No, 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 no. Ustedes tienen que poner numeral. Ever tiene mucha cañaña. Así es que debe ser. La gente que me va a apoyar a mí, que cree que yo no soy el culpable, tiene que decir numeral. Ever tiene mucha cañaña. Y el que quiera que le quiten comida responsable de esto, ponga también numeral. Ever tiene mucha cañaña. Porque ahí se sobreentiende que yo no soy el culpable, sino que hay otras personas detrás de esto. Oye, ¿quién sirvió eso ahí? Yo lo serví, pero porque yo lo quería hacer de una forma muy suave, así delicadamente, pero ajá. Karen Dayana Mena. Mi error fue colocarte a ti. Yo no quiero ni mirar ese celular porque me están maltratando todos los comentarios. No, es que yo hay que romper la totuma, no, yo no soy responsable. Oye, bueno. Que la gente defina quién es el que va a comer menos machucho. Con, si hay dos comentarios que digan, Ever tiene mucha cañaña. Hombre, mira, uno, Norma Liliana dice, Ever tiene mucha cañaña. Norma Liliana Cuervo. Ya va un voto a favor. Dice, numeral, Ever tiene mucha cañaña. Dice Marta Cecilia García. Esa es la gente que vale la pena, Dios mío. Jennifer Acosta, numeral Ever tiene mucha cañaña. Que lea todos los comentarios, Kelly, Joana Bocio dice, Ever tiene mucha cañaña. Ya superamos el umbral. ayúdenme ustedes también leyendo los otros comentarios. Que Ever es muy vasto. No, no. De pronto allá vasto significa... sí. Fuerza, tiene fuerza. Mucho vigor. Sí. Ese voto es en blanco. Por favor, voten por mí. Voten por mí, Linda, a ver. Linda Vale Vargas dice, Ever tiene que mucha cañaña, Linda, mucha cañaña. Ese es el numeral. La gente puede decir, Ever rompió la totuma o Ever tiene mucha cañaña. Ya él rompió la totuma, ya eso pasó de moda. Tienen que votar él. Ever tiene mucha cañaña. Elena Quintero dice, Ever tiene mucha cañaña, o sea, mucha energía. Esa mujer sí sabe por dónde va la cosa. Ever, destructor de totuma. Destructor de totuma, ya eso es un lenguaje muy violento. Ever, el terror de las totumas. El terror. Ya va ganando la cañaña, va ganando la cañaña. Primo. Bueno. Ya tenemos el ajo, cebolla blanca y cebolla morada. Ahora le vamos a agregar el aceite. ¿Cómo va esa yuca? Bueno, la yuca, Pochi, está aquí pidiéndolo candela. Y yo allá donde me están acusando. Lo mío es la leña. Logística leñal. Y yo estaba viendo y yo creía que era que los estaba dejando derramar, que se le estaban saliendo. Y después que me doy cuenta que tiene un hueco la totuma. Bueno. Vamos a agregarle aquí. Ahí por ahí donde va la cosa. Es que yo quería darle participación a él en el machucho, entonces yo dije, vamos a darle que él machuque. Que más participación. Ponemos el ají aquí, atizamos la leña, estamos pendientes cuando se ablande. Ya la machucada ya fue un error en la logística, el que puso la totuma y la que sirvió el ají. Bueno. Como yo no quiero llorar aquí en vivo, que todos me vean llorar, voy a usar aquí esta bolsita para poder manipular el ají picante. Voy a lavarlo bien por fuera. Demasiada cañaña.
García mandó 1300 estrellas. Señora Connie, Dios la bendiga grandemente. Gracias por el aporte, 1300 estrellas más. ¿Cuántas estrellas van, Robert? 11.000. 11.465 estrellas. Nos faltaban 45.000. Nos van faltando 34.000 estrellas aproximadamente. Parecía imposible cuando iniciamos lograr el objetivo, ya que nos queda nada más el día de hoy y de mañana. Ahora estamos viendo una luz. Gracias a los aportes de la señora Connie y de todas esas personas que hoy han colaborado. 34.000 estrellas aproximadamente faltan para lograr el objetivo. Tenemos el día de hoy y el día de mañana para lograrlo. Mañana es domingo, no sabemos si vayamos a transmitir. Por lo tanto, vamos a meterle duro hoy. Todo el equipo de Ana Roca, vamos a dar lo mejor. Si llegamos, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ismael Fonseca dice, saludos desde Cartago, Valle. Yo conozco el machucho, pero nunca lo había visto cocinar. Bueno, señor Ismael, en Cartago, Valle, seguramente también lo hacen, pero si no ha aprendido por allá, hoy es el día que usted aprende a hacer machucho. Bueno, aquí estamos picando el ají picante. Estoy utilizando una bolsita porque no quiero llorar ahora. Y entonces, el que no tenga la bolsita, si tiene sus guantes, bueno, pueden utilizar un guante para manipular el ají picante. María del Pilar. Aquí lo picamos bien menudito. Lo picamos bien menudito y lo agregamos aquí a la cebolla. Yuli Castilla Márquez, en apoyo, como debe ser, a Ever de Jesús, le dice, Ever tiene mucha cañaña. O sea, la gente que se necesita en ADN Rock. Bueno, solamente le voy a aplicar un solo ají picante, Ever. ¿Un solo ají picante? Sí. ¿Para todo este poco de ají? Sí. ¿Sí será que alcanza? Sí. No me quiero arriesgar a que después vayan a estar apurados, aunque a Your Lady le encanta. Stephanie Rosso dice, la maestra puso la totuma. Steffi, buen numeral. Numeral, la maestra puso la totuma. Numeral, la maestra puso la totuma. Claro, hay que ser justo. La maestra puso la totuma. Vamos a mirar a ver cómo está la yuca. Oye, esa yuca ya yo le veo. Por mi experiencia leñística, viendo lo que... La candela que tiene, me parece a mí que ya la yuca está. Sí. Miren cómo sale esa belleza. Ya. Qué belleza de yuca, se los dije. ¿Vieron ustedes? Cuando uno tiene una educación en niveles avanzados en todas estas tecnologías leñísticas, sin necesidad de ver... Lo que estamos cocinando ya uno sabe, ¿no? Según la capacidad fogajosa, o sea, es decir, de la candela, uno puede determinar el resultado final de un producto que está en proceso de cocción, como en este caso, la yuca. Vamos a bajarla. María del Pilar. María del Pilar. Acabo de bajar la yuca. La voy a poner en la mesa en agradecimiento a las 200 estrellas que acabas de enviar. Pero no solo eso, sino que vamos a sacar el agua de la yuca para que no se mazamorree también en honor a María del Pilar. Pochi, ¿dónde la vamos a vaciar? Un chocorito. Ahí la totuma. Man. Botamos esa agüita, Pochi, echamos el agua de la yuca ahí. Para la gente que es novata, que está iniciando en los caminos yucales, cuando usted cocina yuca, tiene que enseguida sacarle el agua. ¿Por qué? Porque se mazamorrea, o sea, se vuelve un mazacote. Este comentario, lo leo. Ismael Fonseca dice, amigo, yo soy de la Playa Magdalena. Quiero aportar sobre la totuma. Hombre, la totuma era muy delicada para este trabajo. Oh, eso. La totuma era muy delicada para este trabajo, dice el señor Ismael. Tiene 100% la razón. Por lo tanto, la equivocación no estuvo en la ejecución de la tarea,
sino en todo lo que tiene que ver con los responsables de escoger el recipiente, que como se dieron cuenta no fui yo. Vamos a mostrar cómo se ve la yuca para que la gente se dé cuenta. Miren esta belleza, qué cosa para buena. No, que esa yuca no, que no sé qué. No, 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 esa yuca está buena, yo. Mira. Blanquita. Esa yuca, Pochi, con es una un totuma. Pan. Con una totuma de suero. Ay. Dios mío. Así botando ese fogajito. Allá debajo de un palo de mango a la orilla del río Magdalena y al lado un rancho de palma, Dios mío. Cosa buena, yo. Bueno, María Andrea García, muchísimas gracias por el cariño. Nosotros sabemos, la verdad, aquí estamos más para dar que para recibir. Así apreciamos es. El cariño. Lo que nos interesa es que usted también vea, sea llena con estos conocimientos que maestras como Flor nos están transmitiendo. Aprovechelos, y no solamente esto, sino a nivel emocional, espiritual, usted sea bendecida a través de nuestro trabajo. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Y Marlene López Lara dice, Ever, cuidado. Tapa. La otra totuma. Pochi fue la que escogió la totuma para echar el agua. ¿Por qué dicen que yo? Eso es lo que yo no entiendo. Hay veces que él no. Me dijo que iba a echar el agua de la yuca en la totuma. Bueno. Bueno, Pochi. Vamos a colocar esto al fogón. Adriana Durango dice, la maestra puso la totuma desde Cartagena. Bueno, Adriana Durango, usted tiene 100% la razón. Eso es una verdad que la gente a veces intenta ocultar, pero gracias a Dios hay testigos, más de 1000 testigos en todo el mundo. Bueno, Pochi, ahí está. Después que se machuca el ají, que fue previamente cocido en un fogón de leña, que no es lo mismo. Vamos a sofreír la cebolla morada, cebolla blanca, ajo y ají picante. Dios mío, qué cosa buena. Cebolla morada, cebolla blanca, ajo y ají picante. Ají picante. En un sofrito que se va a hacer. Sí. Ya me estoy pintando yo el charco de suero que se le va a dejar caer a todos estos ingredientes. Ever, pregúntale tú al señor Luis Gabriel Romero de dónde es, porque está hablando sobre la yuca y dice que es la propia Blanca Mona, y es cierto, es la propia Blanca Mona. Entonces, ¿dónde es? ¿Por qué sabe eso? El señor es Luis Gabriel Romero García. Bueno, el señor Luis Gabriel, que tiene ya, como quien dice, una maestría en educación yuquística, dice que esta es la yuca Blanca Mona. Señor Luis Gabriel, ¿de dónde nos sigue usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde se obtuvo tanto conocimiento en la todo lo que tiene que ver con la tecnología yucal? Oye, dice, y la buena, porque es con mi Vaporú contento. Bueno, la yuca con mi Vaporú. Yo no lo había escuchado. Pochi, yuca con mi Vaporú. Debiéramos de conseguir unos tarritos y machucar la yuca. Pero no en una totuma, sino en un recipiente que tenga más. Para vamos a buscar un caldero de hierro, de esos. Antes de que se enfríe, hacemos un machucado de yuca y se lo juntamos a todo el que tenga gripa en la espalda. Dios mío. Por ahí está José David. Pero ese poquito de yuca no creo que te alcance. Tío. Está diciendo el víctima. Bueno, me va a tocar crear un equipo de gente que trae me defienda, Martín. Porque ahí. Lo bueno es que acabamos de crear. Pochi, ven acá, que ya lo vamos a echar. Sí. Yo, como la gente estaba atacándome, yo los estaba dejando. Pero ¿qué estaba creando yo? Una herramienta anticalores manuales. Ya. O sea, para uno no quemarse las manos, uno ve. Ya se va a inventar. Mire. Cuidado, acá hay un pedazo de totuma ahí. No sé. Ahí está la herramienta que acabé de inventar yo. Por lo cual. Ahí se fue un pedazo de totuma. ¡Miercoles! Ahí se fue el fondo de la totuma. Miren. Claro que como toda cosa nueva tiene sus errores a corregir, pronto estaremos lanzando la actualización con todos los errores corregidos. Ahí está. Oh, Ever. Voy allí. Tú tienes que, Jennifer mira. Dice, por favor me le dan un saludito
al que tiene la camisa negra. Ahí está. Ah, de la camisa negra. O sea que solo. Ustedes tienen que estar aquí. Ustedes tienen que estar aquí atentos a todas las herramientas que estamos creando en ADN Rock. Ahí está. No, que rompió la totuma, nada más que los estaba era dejando. Mire, ¿qué pasa? Que mujeres que no se pueden sofocar tanto, usan una totuma como esta, le hacen una perforación en la concavidad. O si se les rompe la totuma, pues ahí ya está. No la vayan a botar. No, porque esto también tiene que hacerse con ciertas medidas. Tiene que darle en 6 velocidades. Primero en primera, después pasa a segunda, después pasa a quinta y a sexta. Guácata, guácata, con una cachiporra. Para que después de esta figura necesita práctica, pero usted lo puede lograr porque yo también lo logré y yo no soy tampoco una persona que les va a decir a ustedes que no van a poder hacerlo. Ahí está. Yo estoy para dictarle el curso. Ever, Connie García dice, la yuca es una delicia. Con ensalada de repollo, cebolla, tomate, sal, limón. Y manda 2000 estrellas. Señora Connie, ¿cómo es que se come usted la yuca? Repite, Vinti, para ver. La yuca es una delicia con ensalada de repollo, cebolla, tomate, sal y limón. Mira, mira que parece que por aquí hay pedacitos de totuma. Cebolla, tomate, sal y limón, lo mejor. Bueno, estas son cosas que nosotros por acá no hemos probado. De esta manera, uno a veces dice, ¿cómo se va a comer yuca con repollo? Pero si la señora Connie lo dice y dice que le gusta, de pronto sea una combinación buena. Así que un día de esto en el laboratorio, señora Connie, usted nos va a dar esa receta para ver si la probamos acá. Y yo le voy a decir la verdad. Usted sabe que nosotros nos echamos embuste. Si nos gusta, decimos una cosa bacana. Yo no sabía que el repollo se podía combinar con la yuca. Pero si sale mala, vamos a decir, no, hombre, ¿quién va a comer yuca con repollo? Julián. De una le agradecemos por las 2200 estrellas más que acaba de venir. Así que Dios la bendiga grandemente, primo. ¿Cuántas estrellas van? Nos habíamos quedado sin audio, pero ustedes me imagino que ustedes estaban con la boca hecha agua ya en sus casas viendo el machucho cómo va. Miren la cara del machucho, no tanto cómo se va ahí, sino cuando tenga el suero encima. Y a la señora Connie le estaba diciendo que íbamos a hacer que nos mande. Mandó 3000 estrellas. Bueno, 1000 estrellas la señora Connie, había enviado 2000 y pico estrellas, ya van 3000 y pico más, como 3000, 4000 más, van como 7000. Señora Connie, usted nos propuso una receta de yuca con
ensalada de lechuga, yo no me la pinto, pero la vamos a hacer en un laboratorio. Usted déjenos por interno esa receta para probarla. Eso sí, yo no voy a decir que está buena si está mala. Si está buena, voy a decir, caramba, yo no pensaba que el repollo jugara tan sabroso con yuca. Pero si está mala, voy a decir, señora Connie, yo no lo voy a vender eso a mis clientes. Usted sabe que nosotros aquí nos echamos en busto. De todas maneras, gracias por la propuesta. Bueno, eso lo comen en El Salvador. Le echan chicharrones. Ah, no, pero ya usted ya le va cambiando la cara a la cosa. Ya va cambiando. Ya cuando se combina chicharrón con yuca, échele lo que le quiere echar, que eso queda sabroso. Señora Connie, eso hay que hacerlo. Así que mándenos la receta tal cual para nosotros ponerla en práctica en un laboratorio y decirle a la gente, esta receta es de El Salvador. Y de uno empezamos una programación con recetas internacionales. Ustedes nos van a mandar la lista de ingredientes. Nosotros la preparamos en un laboratorio y le decimos, está buena, vamos a venderla. ¿Cuántas estrellas van el día de hoy, Robert? 14.665 estrellas. Nos faltan 29.000 estrellas para lograr el objetivo y estamos cada vez más cerca. La verdad, como les dije, parecía imposible al inicio. Ya vamos, eran 45.000, llevamos 14.000. No, faltan 31.000 estrellas, primo, pero se hace ya un poco más cerca. Muchas gracias a la gente que está aportando y Dios los bendiga grandemente. Ever, ya acá le agregamos al machucho de ají. Flor, estaba sin audio, poche, ahora sí repite. Le agregamos al machucho de ají, le agregamos otro poquito de sal porque le hacía falta sal. Solo tenía sal en el momento que colocamos a cocinar el ají. Le agregamos más sal y otro poquito de aceite para que nos quede más suelo. Ya este machucho está listo, ya lo podemos bajar. Y la yuca está lista, o sea que ahora lo que viene es comida, poche. Ahora sí vamos a comer. Bueno, y un saludo para el señor Julián Cifuentes Ángel y para su hijo Josué Cifuentes, de 7 años, que dice que le encanta ver los videos de ADN Roca. Ya aprendió varias recetas. Dios lo bendiga a Josué Cifuentes, que tiene 7 añitos, pero desde ya se está preparando para la vida real. Josué, estás en la escuela que tienes que estar. Aquí no vas a ser malo influenciado, aquí no te vamos a enseñar a hacer cosas que no se tienen que hacer. Te está aprendiendo aquí con verdaderos maestros de la vida, gente de familia, gente que valora lo bueno, que enseña lo bueno y que nos equivocamos, pero tratamos de ser ejemplo para usted, para niños como usted y para personas de cualquier edad. Dios te bendiga, Josué. Esa es la gente. La totuma no se dañó, se transformó. La totuma no se dañó, se transformó. Numeral, la totuma no se dañó. O mejor, numeral, la totuma se transformó. No, hombre, ¿qué es la totuma se transformó? Eso es una terminología que es muy común. Vamos a ponerle numeral, transformación totumal. Numeral, transformación totumal. Ese es el hashtag de ahora. Numeral transformación totumal desde, si usted está en Bogotá, desde Bogotá, si está desde Carolina del Norte, también. Ahora, si usted no está desde Carolina del Norte, sino que está desde Estefanía del Sur, también lo va a poner. Desde donde usted se encuentra, transformación totumal. Bueno, Ever, aquí el ají. Si nos hubiésemos puesto a sacar el sollejo, pues hubiésemos durado todo el día en el en vivo. Pero aquí, al momento de servir, cada quien le va sacando el sollejo si no le gusta. ¿Ya? Yo le voy a meter un tolete yuca por derecha, otro por izquierda y uno por el centro. Y encima le voy a dejar unas buenas totumas de suero. Aquí vamos a servir ya un plato. Para ver si a Ever le gusta si le ha gustado el machucho. Hombre, pero cómo no. Andrea Solano dice, numeral transformación totumal desde Santa Marta. También Valeria Arias, numeral transformación totumal desde Bucaramanga. Jessica Daniela Ávila, numeral transformación totumal desde Montería. La transformación totumal es una práctica teórica, pero a la vez práctica, donde usted debe utilizar una cachiporra para machucar lo que sea, sea ojo, sea ají, sea pimienta, lo que usted quiera. Pero en realidad la función de esta acción no es tanto machucar, sino hacer una perforación estratégica para evitar el fogaje del fogón.
Qué concepto técnico, Dios mío. Vayan tomando apuntes y después me dicen qué fue lo que dije para mandárselo a la RAE, porque a veces se me olvida. Bueno, Pochi. Listo, el plato. Y pensando que José casi se cae del palo de Totuma alcanzando ese Totuma. Bueno, necesitamos una Totuma de esas larguitas para que sirva. Ah, en la Totuma. Sí, porque eso es que no hay que en plato de loza, hay que comerlo en Totuma. Estas cuestiones son el café. No es lo mismo el café en esta Totuma. ¿Qué se hicieron ahora que estamos hablando de café? ¿Qué se hizo el termo? Ah, estábamos evitando de que también lo partieras. Estábamos evitando que fueran dos daños. Una transformación termal. Y viene Ezequiel en el caballo. No sé, muéstralo. Ay, Ezequiel tiene caballo, Mírenle el caballo a Ezequiel. Ese muestra el caballo acá, ven en el caballo. Ah, pues. Para llegar más rápido se bajó del caballo. Súbete en el caballo. Súbete en el caballo, pues. Eso. Hágale. Vamos a montarle una carga yuca un día de esto. Ese caballo todavía no está mansito. Sí, el caballo está. Se cayó. Está cerrero el caballo. Son accidentes que también a los que uno tiene que asumir, a riesgos que hay que asumir cuando uno está haciendo este tipo de prácticas. Bueno. Bueno, Pochi. José, vamos una a ponerle una cuchara de machucho, ¿cuánto? No, no. Una cuchara. Porque hay un poco de gente que va a comer de este machucho. Bueno. ¿Cuántos pedazos de yuca? Uy, Dios mío. Vamos a agregar uno por uno, Pochi. Vamos a agregarle. Eso, ahí está bien. Y dos cachetadas de suero. Bueno, las cachetadas de suero. O a chorro de suero. Vamos a echarle. No es que el suero se sirve aparte. Aparte, si le idea es mojar todo eso, ¿para qué lo vamos a servir por aparte? Ahí, en un ladito. Ahí. Ahí está. Listo. Ahí está. Vamos a ubicar. Ya José se empató todo el brazo de suero. Ahí está. Esto, cuando usted vaya a comer machucho con yuca, párale bola como está el plato. El machucho en un lado, el suero en la izquierda. El machucho va por izquierda, el suero va por derecha. Y los dos toletes de yuca atravesados. Como ustedes se dan cuenta, va conformando una reunión perpendicular uniforme antihambrística. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con la mano limpia. No, hay que un tenedor y un cuchillo. Eso no se come así porque entonces la embarra. Con la mano que tenga la llave de la cocina. No, y sucio de leña, Pochi. Mira, aquí está. ¿No? Esa es la llave de la cocina, las marcas de la cocina. Ah, miren, sí. Estas son las... las experiencias. Estas son las marcas del aprendiz. Entonces usted agarra con la mano derecha, o si usted es izquierdo, con la izquierda. ¿Para qué se va a complicar? Bueno, con la derecha, agarra un pedazo de yuca, lo moja. Primero, es que esto es una decisión. Esto es hipote indecisión, que uno viendo suero y machucho a un lado. De todas maneras, vamos a empezar por el machucho. Dios mío, señor. Y lo empatamos de suero. ¿Qué hacemos ahora? Cuando usted vea, porque de pronto usted invitó a comer machucho a la mujer a la que usted quiere conquistar, cuando usted vea que la novia se descuida, termo para servir café, que esto se ve que es bueno con café. ¡Termo! Ahora. Ahora, si usted ve que la cosa está muy buena, ya no va a agarrar un pedacito de yuca así. Usted va a agarrar uno así como este, un tolete de yuca, como se le dice acá, lo empata bien empatado,
Como usted tiene la novia, que, o la novia no, la futura novia al frente y la quiere conquistar, usted le va a llevar el primer bocado a ella. Abre, mi amor. Guácata. Cuando ella le mete el diente, usted lo trae acá. Y eso va a ser riquita, risita para aquí, risita para allá. Risita para aquí, risita para allá. Ya está lista, ya la cuestión va a avanzar. Si la cuñada está al lado, pásale la totuma a la cuñada. Para que pruebe, no vaya a decir, no, que ese pelado es muy cují, es muy machucho. Le da machucho a la cuñada. Sí, machucho es lo que te están dando. Machucho es lo que hay. Prueba el machucho. Como decía Ever, esto es una combinación. Eso de que no, que primero es machucho y después. No, vea, eso es así, toda empatada, así. Sí. Eso no hay que, no hay que, con cuidadito, es que porque después nos van a ver, entonces, no, señor, vea. Si se le ensucia la boca, no importa. Esa es la idea. De que le vean que usted está comiendo machucho. Bueno, Pochi, como la cuñada ya comió, entonces le pasa la totuma otra vez, porque esa sí, cuestión señor. No es. Apenas nos estamos conociendo y ya me comieron la mitad de la yuca. Eso es prestado. Esa confianza no. Eso es para calificar cómo es la familia de la muchacha. Si son comelonas, entonces la muchacha debe ser comelona. Y lo acompaña con una totuma de café. Con café. Tinto o con leche. Café tinto o café con leche, sí. Porque a mí no me gusta casi acompañar al tinto con... con la comida. Pero en este caso, no, dije, qué cosa bacana. Sabe a monte. Si lo hubiésemos hecho en la finca. Vea. Paga picarle unos 4 ahí sin más. Pues. Picante. Si a usted le gusta el picante, ya usted sabe, eso ya va en su gusto. Pero esto tiene también su procedimiento. Si usted primero empata la yuca con el machucho y el suero, que al principio estaba en un rinconcito y que para que se vea bien el plato y después hizo la revoltura. No importa, eso está. Es que por ahí va la cosa. Viene la empata bien empatado, una revoltura allí. Le pasa el pedazo de yuca. Traga primero lo que ya se metió a la boca. No va a estar embutido y metiéndole yuca con machucho. Tiene que tragar primero, especialmente si quiere conquistar a la muchacha. Entonces, agarra así. Yo sé que muchos que cuando están conquistando muerden con la puntica de los dientes. Yo no. Yo para conquistar a un lady, como a mí me gustaba mostrar a la realidad, no andar con tanto... Yo cogí el pedazo de yuca. Que ella viera desde el inicio lo que es. Pero eso demostrando primero una cosa y después otra. Cuando usted sienta que la yuca se le está pegando en la encía, usted le hace así a la muchacha. Cuando ella mire para allá, traga de para arriba. Y eso hace que se le despegue. La yuca cuando es buena se pega en el cielo de... ¿cómo de la es? Boca. En el cielo de la boca. Después, la totumita de café con elegancia. Cuando se pega una... Uno. Dos tragos de café con leche. Dos. O no, café tinto. Tres, porque ya la cosa ya... Y tres.
A la señora Connie García le mandamos las 200 estrellas más. Y así como dice ella, es sin remordimiento. Hay que meterle dientes a la yuca. Oye, ahora sí puedo yo dar veredicto sobre este machucho. Ajá. Vale la pena. Vale la pena, pero si puede conseguir el suero, hay que conseguirlo. O sea, tiene que hacer combo completo. Claro. ¿Para qué? Para que la cosa se vaya equilibrando. Si a usted le gusta el picante, agrégale todo lo que quiera, que esto es sabroso con picante. Sí. Esto es sabroso. A mí me gusta el picante, por eso le decía a Pocho y bacán echarle 4 ajicitos más. Sí, ají vasco. Si no tienen ají, pues vamos a hacer echarle ají vasco. Y no está ahí, ese que no va a comer. Este no pica casi. Pero vamos a sacar un poquito. Ah, no, pero si pica. David Castillo por la otra plataforma mandó $4.9. Y que les mande saludos, les manda saludos a Lady. ¿Cómo es el nombre? Lady Vasco. Lady Castillo. Pero o sea, ahí, señora Lady, que tenía la yuca pegada en el cielo la boca. Señora Lady, gracias por los $5 que acaba de enviar. Aquí está Your Lady al lado esperando para probar machucho. Junto con Ezequiel, le agradecemos su aporte grande. Dios la bendiga grandemente. Aquí vea, Your Lady va a probar machucho. Mi amor. No, ese es para Ezequiel. Ese es para Ezequiel. Ese es para Ezequiel. Sí. Estoy viendo si va a probar si no está picante. No, esto no está picante. No, 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 este que tú tienes allá. No está tan picante. Por eso le vamos a agregar otro poquito de picante. Ajá, ¿puedo probar? Sí. Señora Connie, muchísimas gracias, ¿oyó? Gracias por el aporte grande. Robe, ¿cuántas estrellas van? 15.865. Menos 45.000 estrellas serían 29.125 estrellas. Como te gusta, Yurley. Nos faltan 29.125 estrellas. Creo que sí vamos a poder lograr el objetivo. Si llegamos, si por lo menos llegamos hoy a las 25.000 o 30.000 estrellas, podemos lograr el objetivo. Gracias, señora Connie, por el empujón que nos está dando. Este tiene más picante. Este es para mí. Para ti, mi amor. Ah, para Yurley. ¿Te lo dicen? No, da un poquito a probar ese que tiene picante. Pues. Ingrid Zapias. Manda muchos saludos de Galera Sur. Ah, pues el embarazo. Sí, 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 sí. No quiero que Yurledis coma mucho picante. O bueno, Yurpochi, va a ser el pote. Yolanda, no, que ese no está tan picante. Señora Yolanda, ya estamos comiendo. En hora de almuerzo no se maltrata tanto a uno así con los comentarios. Y que rompe totuma. ¿Usted no ve que yo hice un invento nuevo ahí? Eso no existía. Sabroso. Está sabroso, yo. Él está bien. Ay, se quedó. Amor, yo creía que tú le ibas a dar. Yo te doy yuca. Ese no, no, no le dé. Este está picante. No. Si le sienta ya en el fondo un poquito. Una amiguitica. No, no, no le dé. Ya para quitarle la idea. Esto. Y rico. Come, ¿qué tal come, ese? Come, come, come. ¿Cómo comes tú? Qué pena. ¡Ay! ¡Está rico! Está nervioso. ¿Cómo? ¿Te gusta? ¿Ese te gustó? Está sabroso ese. Sabe a yuca con suero. ¿Qué, mi amor? Ven. Mi amor, si quieres, llévate este. Bueno, vamos a hacer algo, Pochi. Como de una vamos a iniciar la sopa. Mi amor, ¿estás preparada? Sí. Bueno, ya Your Lady está preparada para seguir con la transmisión. Nosotros. Your Lady. Sí. Y no nos vamos a comer machucho. Bueno, vamos a comernos el machucho en la misma transmisión. Hacer un amparo, no sé, como ustedes quieran. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. José, ¿cómo está de carga el teléfono? Ya va. Bueno, sí, porque hace largo. Vamos a hacer algo. Vamos a cortar un momento. La verdad le agradecemos a todos ustedes por haberse conectado. Gracias por estar atentos a lo que nosotros estamos haciendo.
Le agradecemos a la gente, especialmente a la señora Connie. ¿Cómo se llama la otra persona, Víctor, que envió las 2000 y pico? Y a todas las personas que nos han aportado, porque veíamos difícil lograr el objetivo. Nos faltan en este momento 29.000 estrellas. Después teníamos 45.000, nos faltaban 45.000. Solo nos queda hasta mañana para hacerlo. No sabemos si mañana hacemos transmisión por ser domingo. Entonces, gracias por ayudarnos ahí a empujarnos a lograr el objetivo. La verdad es que a nosotros nos es de mucha ayuda, pero nos permiten llegar a más gente, ayudar a más gente. Y eso es importante. Entonces, esperamos poder acercarnos un poco más en la próxima transmisión. Les agradezco haber tenido la paciencia. Nosotros nos mantenemos hablando, interactuando, porque no nos podemos quedar viéndonos lejos y ustedes allá viendo ahí los cambios. Y si, ¿quién les va a explicar? Entonces, muchas gracias a ustedes por el aporte. Dios los bendiga. Vamos ahora a almorzar el equipo, los que están detrás de cámara, porque nosotros podemos comer, pero hoy José con los brazos así que le tiemblan del hambre que tiene, pobre. Entonces, vamos a que desayune todo el mundo. Y después volvemos ahora con la sopa en 30 minutos. Mi amor, vamos a coger ahora. Son las 1:41 acá en Colombia. Regresamos a las 2:15. 2:15 de la tarde. Retomamos. Intentaremos lograr todos los objetivos que tenemos, como siempre en ADN Roca. Aquí, sin tanto parapeto, Pochi, pero gozándonos la vida. Así es. Aportándolas a ustedes. Oye, Urley, espero que en la transmisión que sigue no hayan daños. Porque las personas que están coordinando en la cocina no me vayan a poner a mí. Urley, con mucho cuidado, Urley. O sea, machucar machucho en una totuma. Guacata, guacata. La esfondé. Hay un hombre con tanta cañaña. Oye, llegó guacata, guacata. Numeral esfondá. Numeral la esfondé. Bueno, Dios los bendiga grandemente. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, señora Connie. Escríbanos al interno la receta que le dijimos y ahí vamos a ver, porque la queremos poner en práctica. Así es. Nos vemos en 30, a las 2:30 hora colombiana. 2:30 hora colombiana la esperamos. Pochi, tú también vas a estar acá. Claro. Porque tú vas a estar ahí de vez en cuando. Ahí ayudándole. Claro. A las 2:30. Sí, 2:30, mi amor. Son 2:15 dijiste ahorita. 2:15, perdón, 2:15. 2:15 en punto. Vaya, hágase su machucho y vuelve. Así vamos a quedar. Exacto. Chao, nos vemos. Chao, ahorita. Bendiciones, ahorita nos vemos. Después de desayuno. Chao. Primo.